Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo había una boda en Caná de Galilea y la madre de Jesús estaba allí. Jesús y sus discípulos estaban también invitados a la boda. Faltó el vino y la madre de Jesús le dijo: «No les queda vino». Jesús les contestó: «Mujer, déjame, todavía no ha llegado mi hora». Su madre dijo a los sirvientes: «Haced lo que él diga». Había allí colocadas 6 tinajas de piedra para las purificaciones de los judíos, de unos 100 litros cada una. Jesús les dijo: «Llenad las tinajas de agua». Y las llenaron hasta arriba. Entonces les mandó: «Sacad ahora y llevádselo al mayordomo». Ellos se lo llevaron. El mayordomo probó el agua convertida en vino sin saber de dónde venía. Los sirvientes lo sabían, pues habían sacado el agua. Entonces llamó al novio y le dijo: «Todo el mundo pone primero el vino bueno, y cuando ya están bebidos el peor. Tú, en cambio, has guardado el vino bueno hasta ahora». Así, en Caná de Galilea, Jesús comenzó sus signos, manifestó su gloria y creció la fe de sus discípulos en él. Palabra del Señor. Podéis sentaros. Las lecturas de la misa de hoy nos hablan de dos tipos de cautividades. Jeremías habla de la cautividad externa, la del destierro. Sin embargo, el autor de la Carta a los Hebreos nos habla de la esclavitud interna, la del pecado. Y el Evangelio nos recuerda cómo la dulce intercesión de María se compadece de las necesidades de los hombres. Empecemos por la interna. Dios nos invita a resistir el pecado, a resistirlo con firmeza, poniendo los medios. Si no somos conscientes del daño que causa el pecado en nuestras vidas, si no estamos dispuestos a sufrir lo que sea por mantener nuestra vida limpia, no esperemos que venga el Señor a sacarnos como si ya está. Yo más o menos lo intento y el Señor que lo haga todo. O sea, no por una razón muy sencilla, porque Él se enfrentó al pecado personificado Él solo y espera de nosotros, ya que nos da tanto, que hagamos todo lo que podemos. Y normalmente es mucho más de lo que hacemos. Nuestra lucha nunca es solitaria, pero no por eso tiene que ser menos decidida. Y cuando la lucha del pecado se convierte en una no lucha y se acumula, al final caemos en la esclavitud externa, que es la de Jeremías. Esa esclavitud es fruto de un cúmulo de pequeños pecados que no nos importaban. El drogadicto que roba para pagarse su vicio ha caído en la esclavitud, y todo empezó por no saber negarse. El que es adicto a la pornografía y acaba cometiendo delitos salvajísimos es porque no ha puesto la lucha, porque no ha buscado los medios, y al final caemos en la esclavitud que quita cualquier atisbo de dignidad y nos convierte en auténticos pordioseros. Cuando llegamos a este punto, no vale, ya no vale la lucha, ya se queda corta. Cuando tenemos nuestra casa infectada por una plaga de bichos, no sirve de nada coger el matamoscas. Hay que llamar a los bomberos, hay que llamar al derratizador, hay que llamar a alguien que pueda hacer algo que nosotros no podemos. Y ahí es donde entra Dios. Dice: «Vale, tú has fallado, te veo en la miseria, me compadezco de ti, voy a tu encuentro, te redimiré». Ese es el sentido de la esclavitud de Babilonia. Un pueblo que había caído en el pecado, que no se quiso convertir y acabó siendo esclavo de verdad. Pero aún en esas, Cristo, Dios, ofrece la palabra de salvación. Él no nos deja solos. Este esquema debería parecernos justo.
El Señor nos pone los medios al alcance, pero tirando esa cosa se pone muy complicada, Él mismo viene a rescatarnos. Pero a la Virgen no le basta con eso. Ese modelo que es justo, ella dice, pero son mis hijos y quiero que estén bien. A la Virgen no se le habla de justicia, se le habla de amor. Por eso se compadece de las debilidades. Y si se compadece de unos pobres novios sin vino, ¿cómo no se va a compadecer de nuestras propias miserias personales? Y quema cartuchos a favor nuestro y pide una intercesión más fuerte para que la salvación se acerque más. Ella nos descubre el grandísimo valor de la compasión por la esclavitud ajena. Esto es verdadera misericordia. Porque vemos al otro igual que nosotros nos vemos de miserables. No pensamos que el que está postrado es peor. No juzgamos. Decimos, pobrecito, y voy a levantarlo. Y si me levanto, y para levantarlo, claro que me voy a ensuciar y echaré a perder ese vestido bonito. Y claro que me cargaré su peso. Pero no pensamos en eso. Pensamos en que aquella persona necesita una mano amiga. Y simplemente ponemos la nuestra. ¿Qué tipo de persona es capaz de hacer esto? Aquella que se ve rescatada sin haberlo merecido. De hecho, fueron no pocos los mercenarios que previamente habían sido cautivos. Ellos algún día fueron rescatados por alguien que pagó un precio por ellos o que se entregó por ellos. Y en vez de decir, qué bien, ya está, ya me he librado, ahora lejos de los moros, o sea que vuelvan a esclavizarme, dicen, mi vida no me pertenece, la debo. Y si para rescatar a alguien me tengo que dar yo, me doy. Lo hacen gustosamente. El que se sabe de verdad redimido de la esclavitud, se abraza tan fuerte a Dios que ya no quiere otra cosa sino estar a su lado el resto de sus días, porque ahí se sabe seguro. ¿Qué nos enseña la fiesta de hoy? Que hay que saber reconocer el valor de saber sido redimido por Cristo. No rebajemos su entrega como si ya fuera tal cosa, como si fuera algo que nos encontramos en cualquier esquina. Sepamos valorar el precio de nuestra redención. Y también pidamos un corazón tan compasivo como el de María para poder así compadecernos amorosamente de los demás, haciendo lo necesario para que ellos también conozcan a qué sabe la verdadera libertad. Así sea.